Hola mi gente hermosa, bienvenidos a Cocina con Maggie, bienvenidos a su canal de cocina. Es un placer tenerlos el día de hoy aquí, como siempre, bienvenidos. Esta ocasión les traigo una ensalada de pollo con verduras, una ensalada bien deliciosa que estoy 100% segura que les va a encantar mi gente. Y pues, les voy a presentar los ingredientes. Vamos a necesitar 4 pechugas de pollo, ya las tengo yo cocidas, 4 pechugas de pollo cocidas, 4 papas cocidas también, yo ya las tengo peladas y cocidas, 4 zanahorias también ya están peladas y cocidas. Vamos a necesitar una lata de elote, una de chícharos. Yo aquí tengo la mitad de la mitad de una lechuga. Si está muy chiquita su lechuga, nada más pónganle la mitad de la lechuga. O si está muy grande como la mía, esta estaba muy grande, sí que es la mitad de la mitad. Vamos a necesitar una taza de mayonesa y media taza de crema, crema regular, crema agria. Entonces esto es lo que vamos a hacer, mi gente. Vamos a, miren, vamos a deshebrar el pollo. Está bien calientito ahorita mi pollo, casi lo acabo de quitar de la lumbre. Esta ensalada de pollo está bien rica y se la recomiendo con la salsa verde que pueden encontrar en Cocina con Maggie. Está perfecta esta ensalada con esa salsa verde. Entonces, también está bien rica. Está bien deliciosa esta ensalada. Chicas, ya tengo mi pollo todo deshebrado, miren. Mis pechugas de pollo. Entonces vamos a picar la verdura, la papa y la zanahoria en cuadritos. Toda nuestra papa la vamos a picar de esta manera. Zanahoria también la vamos a picar de una manera que pueden cocer la zanahoria, ya cosan la pelada, porque ya ven que cuando uno la pela ya cocida se le pega muy feo la cáscara. Entonces lo que pueden hacer es pelar las zanahorias antes de ponerlas a cocer y así ya nada más las picamos. Toda nuestra verdura la vamos a picar de esta manera. Cuadros más chiquitos, más grandes, como ustedes gusten. Chicas, ya tengo mi verdura picada. Entonces la vamos a incorporar en el pollo. Vamos a picar la lechuga como si fueran a picarla para unos taquitos dorados, para unas enchiladas así bien cortadita. También en vez de usar salsa, chicas, bueno, yo siempre me gusta tener la salsa, pero también pueden ponerle unos chiles en vinagre, cortarlos y ponérselos ahí a la ensalada. Ay, queda bien rica. Yo porque aquí si le pongo eso, ya mis hijos ya no comen.
pero con unos chiles en vinagre y picaditos de la morena en especial. Queda bien buena esta ensalada. Entonces vamos a poner la lechuga. Miren, yo ya tengo, ya escurrí los chícharos, ya le saqué el jugo y también al elote. Entonces le voy a poner la mayonesa. Ustedes le pueden poner un poquito más de mayonesa. Les recomiendo que le pongan mayonesa mexicana. Ay, con esta queda bien rica con la mayonesa mexicana. Vamos a poner la crema. Y vamos a revolver todo. Esta ensalada queda bien buena, bien buena, bien rica. Ya teniendo una vez todo cocido, ya es bien fácil de hacerla. Si no les gusta mucho la mayonesa mexicana, pónganle mitad de mexicana y mitad de otra marca. También queda bien buena. Siempre la mexicana le da un toquecito bien, bien especial a esta ensalada. Chicas, miren, ya está nuestra ensalada lista. Miren qué rica se mira. Deliciosa. Se la recomiendo para unas tostadas. Unas tostadas de esta ensalada está, ay, riquísimo. También pueden acompañarla con cualquier otra comida que ustedes quieran. Pero así está perfecta. Igual para que la lleven a su trabajo, para la hora de su lonche. Es algo que ustedes pueden cargar en su topercito o así. Está perfecta y está deliciosa. Se lo recomiendo mucho, mi gente hermosa. Por favor, pónganla en práctica. Miren, yo ya tengo aquí mi salsita. Ahí está, me pasé un tragote de saliva. Tengo mi salsita verde para comérmela con unas tostadas. Unas tostaditas bien buenas. Y pues yo creo que por hoy es todo, mi gente hermosa. Pongan en práctica esta receta. Espero que sea de su agrado. No olviden compartir el video, darle me gusta, darle like. Comenten si tienen alguna duda, yo les contesto. Muchas gracias por su preferencia, mil gracias por el apoyo que me han dado. Gracias por poner en práctica mis recetas. Mucha gente está poniendo ya en práctica mis recetas y estoy muy contenta porque ustedes están contentos y disfrutan de mis recetas con su familia. Eso me tiene súper feliz. Muchas gracias, mi gente hermosa. Y nunca olviden que el ingrediente principal es cocinar con amor. Háganlo todo de corazón, mi gente hermosa. Adiós y bendiciones para todos.